Uno, dos, tres. Performance is coming to town. Performance is coming to town. Performance is coming to town. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos una vez más acá en Perfo Latino, hoy con la visita de Ignacio Pérez Pérez. Tan aguardada visita de Ignacio Pérez Pérez. Este es un programa muy especial, especial para mí, porque Ignacio no es solo un viejo amigo de siempre, que seguimos nos comunicando. Ignacio pues, es una persona que sigue comunicándome conmigo desde que nos conocemos en 2010 y antes, hasta antes con Performanceología, que está en Finlandia, es de Venezuela, pero está en Finlandia. Sigue siempre se comunicando con todo porque Ignacio es del mundo, está en el mundo. Y aparte esto también es el importante creador de Performanceología, que es una lista, empezó como una lista de Gmail, que fue muy importante para nosotros todos, para todo el grupo de performanceros de los años 10, de los años 0, entonces del siglo 21, ¿no? El rol que Ignacio ha involucrado en este contexto fue muy importante de conexionar todas las personas. Entonces, solo por esto ya sería importante entrevistarlo, pero también hoy vamos a hablar de otras cosas, de su trabajo, de performance, de sus creaciones, de su actividad con Walking Performance. Incluso estaba a mostrar a él que ya tenemos el libro que voy a dejar en la explicación del vídeo. El libro no es de Ignacio, pero es un libro inspirador de la cuestión de Walking Performance. Vamos a hablar de todas esas cosas hoy. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Hola, querido. Estoy muy, muy contento de estar aquí contigo, en tu programa, en tu canal de YouTube y pues con toda esta gente invisible que nos acompaña. Sí. Tengo que lembrar también que este es un programa que es también un proyecto, es un proyecto de extensión del Centro de Cultura, Lenguajes y Tecnologías aplicada de la Universidad Federal del Recóncavo de Bahía, donde yo soy profesor. Entonces, y es que el programa viene al aire una vez por mes, ¿no? Una vez por mes, el tercer jueves a las 15 horas. Entonces, si hoy estás a ver este programa, es porque estamos lo haciendo antes, porque es un pregrabado que no es común en este canal, pero de todos modos está grabado ya. Vas a ver. Y probablemente es el primer programa en portuñol del YouTube. Siempre lo digo esto, pero el portuñol es solo yo porque mis invitados hablan español. Solo yo que aún no aprendí. Todavía es un esfuerzo también de conexionar los artistas de la performance de Latinoamérica. Bueno, voy a te preguntar. Ah, ¿sí? Lengua de futuro. Sí, sí, claro. Como Spanglish, todos estos son lenguas de futuro, las lenguas de la mistura. Pero voy a empezar, Ignacio, justo con que estábamos a mostrar aún a poco, Performanceología. Dígame, ¿fue Performanceología que te
llevó para el mundo? O sea, ¿qué te ha impulsionado a salir de Venezuela, a hacer cosas en otros países, a venir a Chile, a Brasil, a Argentina? Contame cómo fue esto. Bueno, primero quiero agradecerte la oportunidad de estar aquí. Quiero saludar a toda la gente que está acompañando este video. Estoy con la certeza que hay muchos viejos amigos viendo esto ahora. Quiero saludarles y mucha gente que serán futuros amigos, viejos amigos. Al mismo tiempo quiero decir que la oportunidad de hablar sobre esta historia también incluye mucha gente que hace parte de mi historia, y estoy muy agradecido también con ellos. Mi entrada a performance y a... Empecemos por performanceología. Performanceología fue un proyecto que hice en Venezuela en el año 2006 junto a Aidana Rico y a Mira Tremont. Este proyecto nació de la inquietud y de la necesidad que los tres nos encontramos teniendo acerca de saber qué es performance. Empezamos abriendo un blog, es el que actualmente todavía sigue online, y empezamos a recaudar, a reunir documentos de personas que importamos por internet en español y más tarde en inglés, y los comenzamos a subir. Ignacio, sí. Déjame decir algo, está muy bajo tu voz. Si puedes o cambiar el volumen o te aproximar más del micrófono, no sé, porque está muy bajo. Mejor, mejor. Creo que aquí en esta floresta donde estoy hay un poco de otros sonidos que se meten ahí, ¿no? Sí. De las plantas. Sí. El sonido que hacen las plantas. Bueno, sigue. Entonces, todo empezó con performanceología y con performanceología en inglés. Más o menos así, pero no. O sea, la historia es que comenzamos junto a Aidana y a Mira, ambas artistas y compañeras de estudios en la Escuela de Artes, donde estuvimos estudiando, la Escuela de Arte, Instituto de Estudios Superiores en Artes Plásticas Armando Reverón, allá en Caracas, en Venezuela. Nos encontramos con esta inquietud y sucedió que, sorprendentemente, esta inquietud no solamente era nuestra. Y digamos que esta fue la sorpresa por la cual, ajá, ya entraste ahí a una área. Sí, sigues, sigue. Entonces, pues, fue creciendo lentamente, pues, el proyecto. Porque al mismo tiempo que comenzamos a incluir documentos que nosotros mismos buscábamos y encontramos por internet, incluso muchos textos los transcribimos nosotros mismos, de libros o de artículos que nos pasábamos en ese tiempo, comenzamos a recibir contribuciones de artistas de performance y de investigadores en Latinoamérica y fuera de Latinoamérica. Discúlpeme, esto empezó en 2006, tú dijiste. 2006, sí. Sí, sí.
Entonces, nosotros abrimos una convocatoria y nos dimos cuenta que esto era una necesidad, pues, que iba más allá de nuestra frontera y de nuestro propio ámbito, pues, personal. Y nos dimos cuenta que estábamos haciendo un archivo con todo lo que implica. Esto fue un trabajo grandísimo. Pues nunca recibí, lo hicimos todo el tiempo sin dinero. Lo hicimos todo el Sí. tiempo con nuestro propio esfuerzo, nuestro propio tiempo y con todo el apoyo de toda la gente que se interesó en el proyecto. Pero debo decir que en ese tiempo ya nosotros estábamos, digamos, como teníamos algo de experiencia con eso que luego entendimos más a profundidad que era performance. Porque junto con Aidana creamos un proyecto en ese mismo contexto, en esa misma escuela de arte, de un colectivo de performance. Creo que en ese tiempo nosotros empezamos leyendo poesía, estábamos interesados en la poesía. Pero nos aburrió muchísimo la idea de que la poesía fuera solamente leída o leída Leída, de forma, sí. digamos, tradicional. Entonces comenzamos a incluir el cuerpo y comenzamos a incluir pues esta necesidad de esos otros lenguajes que estábamos allí igual en el contexto de la escuela de arte aprendiendo, investigando. Fueron apareciendo allí en las experiencias que tuvimos en estas lecturas de performance. Entonces descubrimos que estábamos haciendo algo que llamamos poesía somatizada, algo así como esta poesía que pasa primero por el cuerpo y termina siendo una experiencia que va más allá también de las palabras. Entonces, performanceología, digamos, es una consecuencia de ese camino. Y O sí, sea, esta poesía somatizada, en verdad, era ya la performance. Porque cuando nosotros nos encontramos 4 años después, ya estaban vosotros, que te encontré con Aidana, estaban vosotros ya bastante desenvolvida, estaba bastante los contactos, todo eso, esto había se agrandizado muchísimo, ¿no? Y ya estaban fuera y ya eran artistas internacionales porque ya estaban en la ruta, en la calle, en camino, ¿no? Caminando. Había ya debo decir, incluso un conocimiento de performance que yo mismo no tenía, que vosotros tenían. Me acuerdo, por ejemplo, ya en San Pablo, unos años más, que estábamos juntos. Cuando te invité a tú y a Aidana para Performance Paso. Y me acuerdo de vosotros hablando de Black Market, que era algo que ya había escuchado hablar, pero aún no lo conocía. Estábamos en un bus, no sé si tú te recuerdas de eso. Vosotros hablaban del encuentro con Black Market. O sea, vosotros ya tenían hecho viajes y todo eso, para nosotros en Brasil aún era un sueño de saber de estas cosas y de conocer mejor. Bueno, claro. entonces, este estudio, este colectivo que hiciste en la escuela, se cambió en una práctica de performance, de contacto internacional de performance. Sí. Claro. Ah, también debo mencionar que claro, en ese tiempo en la Escuela de Arte había una materia que se llamaba Artes del Cuerpo, dirigida por una artista y profesora venezolana que se llama Consuelo Méndez. Consuelo Y Méndez. claro, este contexto en estos estudios en el que investigamos muchas
técnicas y metodologías relacionadas con el cuerpo y formas creativas, allí el performance estaba de algún modo presente. No era lo único, lo central, pero era parte. Entonces, esto fue muy importante para luego desarrollar nuestro propio trabajo como artista de performance y luego con el proyecto de performance, como organizadores y como llevando esto hacia la vida. Continuamos. Entonces, entonces había este currículo, puedes decir así, había ya un intento de pedagogía que esta profesora y tal vez otros profesores estaban ya trabajando en esta dirección, lo que coincide un poco con lo que pasó en Brasil también, en esta misma época. Claro. Para poder viajar en mis recuerdos y en mi biografía, yo tengo que hacer un momento una pausa aquí, ¿verdad? Sí. Hacer una pausa. 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 Una pausa que continúa siendo la grabación. ¿Verdad? Y es un momento en donde el tiempo deja de ser esta línea que se extiende de un momento a otro, pero más bien es una línea que tiene un cuerpo. Y yo preciso de entender esto para poder continuar con este viaje, ¿no? Venezuela, también quisiera decir que Venezuela atravesaba un momento de transformación importante, ¿no? Entonces, la escuela de arte era, sin quizás saberlo nosotros mucho, un espacio como de resistencia, ¿no? Resistencia creativa. A cosas que luego ya se fueron definiendo más fuertemente, ¿no?, en la historia, en estos últimos 16 años, 15. Entonces, la necesidad de hacer performanceología también era, de algún modo, la intuición que, al mismo tiempo que no existía tal como lo inventamos, un archivo de performance en el país, al mismo tiempo, la necesidad de tener un espacio donde guardar todo este montón de material que, en particular en el país y en el contexto donde estábamos, había que inventar algo así, ¿no? Porque sí, luego podría desaparecer. Y esta sensación de desaparición luego se fue creciendo aún más. La escuela cambió muchísimo y nosotros nos fuimos del país. Entonces, tuvimos la suerte que en esos años que estuvimos desarrollando el proyecto en Venezuela, tuvimos contacto con mucha gente que se interesó y contribuyó con su material, con sus textos, con su documentación, artistas que donaron su documentación al archivo, tanto digital como físico. El archivo también fue creciendo físicamente. Recibíamos muchos
muchos libros y CDs y material por correo postal. Nosotros teníamos esta convocatoria abierta en donde la gente podía pues contribuir con el archivo y hacer parte. Entonces, bueno, mucha gente hizo parte, envió su material. Pero una cosa que tú mencionaste acerca de la participación de Aidana y mía en digamos, en la comunidad internacional, fue que comenzamos a asistir a eventos en Venezuela y fuera de Venezuela, tanto para presentar el proyecto de performanceología como también nuestro trabajo personal como artista de performance. Y nos dimos cuenta que existía, pues, en efecto, esta suerte de red paralela al mercado del arte y de algún modo así como subversiva en muchos modos, a muchas lógicas que existía y que sobrevivía y que hacía que la performance existiera en lugares tan diversos como el estado Amazonas, donde nos conocimos, o en Toronto, donde una vez, o en Montevideo, donde nos invitaron, fue el primer evento que participamos, o en Buenos Aires, o en Santiago. Esto lo pregunté justo porque hablé con Alexander en el último Perfolatino y hablamos exacto sobre esta red de festivales, el sentido del festival. Me acuerdo que cuando hablaste tú y Aidan hablar de Black Market, estaba relacionado con el encuentro en Chile, ¿no? Que tenían fue de tú que ha venido el contacto con Alexander. Entonces, creo que es mismo por ahí. Es muy interesante. Voy a dejar un card acá de esta entrevista anterior, porque justo hace una conexión que va relacionando todas las entrevistas que ha hecho hasta ahora, ¿no? Porque todos mencionan este mismo red internacional de performance, ¿no? Por eso le pregunté de cómo llegaste a esta conexión. Pero en verdad tú y Aidana eran parte integrante de esto, entonces, ¿no? Eran un nelo de la cadena, ¿no? Claro. Pues creo que tuvimos la suerte de conectar pues muchos artistas de la región, de Sudamérica, con Venezuela y al mismo tiempo como hacer el puente para artistas de performance en Venezuela con festivales y eventos y otros artistas y otras gentes interesadas en performance en el mundo. Éramos como un puente, pues, digamos. También tú mencionaste la lista de correos, mail, en esto que se llamaba Google Groups, en donde allí circulábamos, enviábamos y recibíamos emails de convocatorias e información general sobre performance y mucha de Latinoamérica, que ayudó muchísimo a conectar y a generar, digamos, esta sensación de comunidad que existía, ¿no? Más allá de la frontera, y qué importante que en ese tiempo el Facebook estaba todavía empezando lentamente, entonces es una época donde sobre todo el email y las páginas web tenían como esta presencia más importante. Luego esto se transformó con el Facebook, se hizo más central allí. Y bueno, ahora no sé cómo es. Yo no he estado usando mucho el Facebook.
A propósito de esto, tenemos acá una de las páginas de Facebook que tú tienes. Me voy a compartir ahora, que es la página, y así ya empezamos este anuncio también, esta conversación también en torno a Global Performance Artworks, ¿no? Este movimiento que ha hecho tú de artistas alrededor del mundo. No pienso que exista otro que pueda representar mejor esta idea de Global Performance Artworks que tú, porque al final de todo lo que estamos hablando aquí es siempre de este nomadismo, puede decir así, de esta visión nómada de un artista que a partir de ahí, bueno, cuando vienen al Brasil, cuando se van a Uruguay, después cuando tú te vas a Finlandia, a sitios tan lejos como estos, hay muchas cosas que hay muchas conexiones que ya había hecho por la internet y que se empiezan a hacer más sentido porque ahí estabas con los artistas mismos, ¿no? En directo. Entonces, habla un poco de esto de performance artworks o artistas alrededor del mundo. ¿Cómo te planetarizas, chico? Aquí tengo mi animal De fuerza, de la fuerza. chamánico. Con el cual no podría haber hecho este camino que me Sí. trajo hasta aquí. El Global Performance Awards es, digamos, como un proyecto que ocurre como a paralelo a performanceología ocurre, digamos, como consecuencia también de por qué performanceología existía. Junto con otros artistas, colegas, amigos en Caracas, nos dimos cuenta que teníamos la misma necesidad de hacer performance, y no solamente de hacer performance, pero de presentar performance de un modo específico. Nos interesaba mucho la calle. Caracas, pues, es un lugar en que ahora yo lo pienso así, ¿no? La calle está todo el tiempo invitándote a participar en algo, ¿no? O sea, uno no puede estar realmente pasivo, como por ejemplo ahora en este tiempo de vivir aquí en el norte de Europa, aquí en Finlandia. Es realmente como la posibilidad de como estar muy pasivo. Me gusta como pensarlo así, en esta idea como de participación o pasividad en el espacio público. Nos juntamos varios amigos, colegas, a presentar un trabajo juntos. Nos interesaba también esta idea de colectivo. Un día nos fuimos a la calle con un montón de objetos, así como estos que tengo aquí. Nos pusimos en medio de la calle, en un bulevar muy concurrido en Caracas, y nos detuvimos a hacer performance. Entonces, ocurrió que en este lugar se practicaba mucho la economía informal, es decir, había algo que se llamaban buhoneros, que creo que allá en Brasil le llaman barracas. Sí.
Cambia luz. Cambia luz, eso. En este bulevar había muchísimos de estos instalaciones muy, muy estéticas, ¿sí? Donde vendían. Pasa lo mismo en toda Latinoamérica, ¿no? En toda Latinoamérica. Entonces, esto es una cosa que quería te preguntar, Elías, porque estábamos viendo ahora una performance en una calle europea, que es totalmente diferente de esta realidad de Latinoamérica. Entonces, pienso que, uno, los artistas de Latinoamérica son los que están, porque tienen esta calle compleja, llena de señales y cosas, están muy preparados para lidiar con esta situación, mientras que los europeos a veces se sorprenden con cosas que nos sorprenderían a nosotros. Uno, y dos, que en consecuencia, de cierto modo, estábamos a enseñar, porque tú tienes las dos experiencias. Tú tienes la experiencia de Caracas, por ejemplo, que no es en nada diferente de Río, de San Pablo, de Santo Amaro, acá, que también estaban unos chicos latinos a hacer cosas en el cruce de la calle. Pero al mismo tiempo, tú tienes la experiencia de hacer cosas como el Fauno, que estaba ahí, que sé que no eras tú, pero de todo modo, este tipo de experiencia, como nosotros hicimos en ¿cómo se llama? Ostrava, iba a decir Orkut. Ostrava. Que en Ostrava, por ejemplo, en la República Checa, tuvimos más audiencia en las calles do que en el venue, en el sitio donde presentamos. O sea, me parece que tenemos una sabiduría, esto que lo quería llegar, una sabiduría del cuerpo, como la llama acá la pensadora Sueli Ronick, una sabiduría del cuerpo para construir esta performance en la calle. ¿No piensas tú lo mismo? Estoy totalmente de acuerdo. Y creo que cada vez se hace incluso hasta más... no se puede negar, es innegable, es como una conciencia que crece y que, o sea, por ejemplo, con estos movimientos sociales, activismo en la calle, o sea, todo esto forma parte, como tú me contaste el otro día sobre cómo con esto de que está pasando, pues, ahí en Brasil, ¿no? Como todas estas cosas que están ocurriendo en la calle también ocupan el lugar de performance, ¿no? Y que no es nada, no es nada parecido a la realidad de otros continentes como aquí en Europa, ¿no? En donde se produjo, sí, pues mucha de la historia que nos fue enseñada. Que nuestra historia tiene que ver con resistencia, con salir con carteles, pero digamos que como que la poesía primero atraviesa la política. Sí. Y que quizás hay unas formas más sutiles que otras. Pero, sobre todo, por ejemplo, si pones estas imágenes que hay, Mijia Gesente, en estos pequeños cuadritos, aquí abajo. Uh-huh. Sí, sí. Acá. Esta es una performance. Ocurrió, si recuerdo bien, en Tegucigalpa, por un artista local donde pues intenta responder a la violencia que hay de femicidios en la calle, uh-huh, y en el país, en la ciudad. Entonces, que ocupa, usa esta luz y hacen un camino, va caminando, una procesión con esta, y ella va iluminando el camino a estas mujeres que la acompañan. Qué interesante. Entonces, sí, estoy de acuerdo, esta sabiduría del cuerpo está manifiesta todo el tiempo, pero también esto se ocurre en esta realidad de estas ciudades que tenemos,
en Latinoamérica, que son también este collage, esta mezcla de cosas, de historia, capas y capas de información y de... o sea, no hay como realmente, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Francisco Escudero. Entonces, porque esto es una cosa que me parece que ya es una diferencia favorable a la performance en general, porque en una de las discusiones que siempre tenemos sobre lo específico de la performance, lo que pasa, sobre todo cuando hablamos con personas que no saben exactamente lo que es, que todavía nosotros también no sabemos, pero hay siempre esta cuestión, ¿dónde se puede ver? Para nosotros ya empieza que todos, creo que todos, por ejemplo, nosotros acá cuando empezamos una nueva fase internacional de nuestro festival, ¿dónde empezó? En la calle. Entonces, la calle es una referencia fundamental porque es incluso el sitio en los países periféricos en donde todo pasa, ¿no? Y por esto es muy difícil ahora. Nosotros no podemos salirnos a la calle, todo eso es... Y al mismo tiempo tiene esta dimensión que ultrapasa, ¿no? Por eso se puede hacer incluso con nada, con poquísimo presupuesto, porque se hace fuera de los centros, de las instituciones, de las cosas que ya están armadas para un resultado, ¿no? Entonces se invierte esta lógica que hace que, como antiguamente hacíamos nosotros, tenemos que irnos allá, tenemos que quedar aceptados en este espacio para que podamos tener el derecho de se presentar allí. Hacer en la calle, por principio, es lo que los jóvenes hacen como forma de decir, estamos acá, pero a ninguno no lo percibe nuestra existencia. Entonces, mostramos nuestra existencia por principio, ¿no? Esta es la orden de pensamiento que estaba haciendo. Entonces, el caminar que viene, es importante destacar esto, viene de los situacionistas, de la deriva, todo eso. Este caminar es una herencia, ¿no? De principio de performance que es fundamental para nosotros en Latinoamérica, ¿no? Estoy intentando hacer como que una tipificación con ninguna voluntad de transformar esto en una regla, pero de todo modo es una probabilidad que veo que siempre es muy frecuente. Y tú, como trotamundo, bueno, natural que tenga bueno, esta... Terminar de comentar esta historia de cómo nació el proyecto de las Global Performance Awards, hicimos performance en la calle, nos detuvimos en este bulevar en el centro de Caracas, en el centro, y llegó la policía. Entonces la policía nos dijo, por favor, tienen que salir de aquí. Mucha gente pensaba que nosotros estábamos vendiendo cosas, porque justamente nos instalamos en el mismo lugar donde estas barracas, los buhoneros, se instalan, y teníamos un montón de cosas ahí puestas y haciendo pues cosas que de pronto no tenían una lógica para alguien que estaba esperando querer comprar algo, ¿no? Entonces, hay estas dos razones por las cuales sacarnos, ¿no? La policía. Tienen este montón de cosas que no es legal, la verdad. Estos buhoneros, generalmente cuando llegaba la policía tenían que salir corriendo, eran todos ilegales. Y la otra razón era que ya lo están haciendo, ¿no? Siempre, lo que me interesaba muchísimo y me interesa de la performance en la calle es eso, ¿no? Crear esta incertidumbre. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Porque esta persona está allí tirada poniéndose flores en las orejas, ¿no? Por ejemplo. Entonces nosotros nos fuimos, pero nos dimos cuenta que la performance la podíamos continuar caminando
y así empezó el proyecto. Sí. Comenzamos a caminar. Y varias veces que nos encontramos, hicimos las performances caminando. Empezábamos en el lugar donde el encuentro anterior terminó. Y cuando terminábamos, empezábamos el siguiente encuentro en ese lugar. Entonces comenzamos a hacer como una especie de gran recorrido a través de Caracas. Y esa forma natural, ¿no?, de encontrarse con la vida. Sí, claro. Ahora, esto me lleva a preguntarte ahora sobre tu trabajo mismo, porque en este contexto, vosotros tenían que, y después tú solo, en otras ocasiones, como estuvo contigo en Slavic Tropicalia, ¿no?, en nuestra gira por el este europeo, déjame explicar a los que están viendo ahora. En 2012 me fui a ¿cuántos sitios? a Polonia, a República Checa, a Suecia, no me acuerdo más. Hicimos una gira que a veces era una tarde en una ciudad, una cosa así, para hacer performances en Turku, principalmente en Turku, en Finlandia, para hacer performances en varios sitios. Bueno, había los venues, ¿no?, los sitios fabulosos como el Tedas Teateri de Elena Keila, que fue fabuloso. Pero a veces lo haríamos en las calles como Ostrava. También hicimos en el club en Ostrava con una persona asistiendo. Pero al mismo tiempo todo era performance, porque encontramos el genial Chiri Surufka allá en Ostrava. Pero todo eso, lo que siempre me pregunta es, ¿cómo esto impacta, cómo esto resulta en tu propio trabajo? Porque sé que tú tienes una línea de pensamiento, no exactamente un plan bien trazado, pero una línea de acción y todo eso. ¿Cómo piensas tú la involucración de tu trabajo, cómo evoluye esto, cómo crece, cómo se torna una obra que todavía es efímera, pero es una obra? ¿Cómo esto resulta en tu trabajo? Porque así podemos hablar un poco también de los otros, de los otros sitios que me pasaste. No, bueno, esa es una pregunta que me han hecho desde el principio. Uh-huh. Estoy haciendo. Mm. Y que estoy haciendo incluye pensar qué es el arte, pensar qué es esta experiencia de estar vivo, y lo que me trae a performance, y lo que, incluso si yo quisiera dejar de ser performance, cuando comencé con unos amigos a hacer algo que llamamos huelga internacional de performance, es como estar condenado, sí, a eso, ¿no? Estar condenados a ser, a estar en ese espacio de creación. Y la forma en que he podido como responder esto, aparte de mi propia práctica, es que me he encontrado con gente y con referencias muy importantes, que han sido como guías. Y una de estas es una frase de Robert Filliou, artista francés, que participó en el movimiento Flux. Ignacio, habla más perto del micrófono, si no, no nos escuchamos. Robert Filliou dijo, el arte es lo que hace que la vida sea más interesante que el arte. Y así he estado haciendo, pues.
la vida me ha traído aquí y allá. Yo comencé pues haciendo performance, comencé integrando mi interés con la poesía escrita, con la fotografía, que en el tiempo que estuve en Venezuela trabajé con dos fotógrafos. Luego que decidí salir de la escuela de arte, no continué, no me gradué de la escuela de arte, sentí que no necesitaba esto y comencé a trabajar con estos dos fotógrafos y participé en dos colectivos, en este colectivo que hicimos en la escuela de arte de performance y poesía somatizada. Este colectivo se llamaba La Llave Está Abajo, Señora Cristina. Y pues como el nombre era bastante así. Barroco. Barroco y un baile todo. Dijiste esa palabra. Y bueno, y luego pues hicimos, participé en este proyecto que se llamó Poetas en Tránsito, en donde leíamos poesía en la calle y en locales, en la ciudad, y fue una experiencia pues, también en los autobuses, etc. Pero cómo todo esto hizo parte, pues, de cómo se fue, como dijiste, ¿no? Esta idea de evolución o desarrollo de mi trabajo artístico. Pues cada circunstancia yo fui como, digamos, respondiendo, ¿no? A cada momento, a cada encuentro que tuve, por ejemplo, contigo allá en Brasil. Pero me acuerdo, sí, sí, es verdad, pero me acuerdo que en todas las ocasiones, incluso esta... camisa, ¿cómo se llama este en español? Esta t-shirt que estás usando ahora, la utilizabas en nuestra performance en Tedas Teater en 2012. Entonces, hay unas cosas que siempre se repiten, que vuelven, ¿no? Entonces, sí, resulta de los encuentros, pero al mismo tiempo es una colección de movimientos, de cosas que se envergan en el cuerpo, que se, como el tigre, como los objetos, como las plantas, son cosas que vienen junto, ¿no? Por ejemplo, ahora estás también en una escuela ahí en Finlandia, entonces sigues aprimorando, perfeccionando este vocabulario. Lo que me interesa es empezar a pensar que hay como que una gramática, un vocabulario, una cosa que tú siempre vuelves a esto en los encuentros, mientras que también la transforma cuando tienes los encuentros, ¿no? Claro. ¿Qué piensas de esto? Es lindo como lo dice. Pues a mí cada vez me gusta más pensar en lo que hago desde el contexto de las cosas que vivo, más que como propiamente como si fuera algo exclusivamente del ámbito artístico, ¿no? Para mí la vida es este viaje psicodélico en donde tú no sabes realmente que estás viviendo, porque todo esto, realidad en la que nos dimos cuenta que estábamos viviendo mientras mirábamos la ventana, cansado de la burocracia y corrupción, pensando entonces, en la entonces vida. Entonces piensas, ¿por qué no una huelga? Que es casi, en performance es casi, bueno, si tienes esta conexión con la vida, ¿no? Como hablas, significa que todo el tiempo estás
viviendo la performance, se está viviendo la performance, la huelga de performance es, solo puede ser una broma porque no se puede hacer una huelga de la propia vida, ¿no? Esto me gusta muchísimo, esta idea, porque siempre sigue siendo una indagación sobre todas las indagaciones que los artistas hacen sobre su propia obra y al mismo tiempo una respuesta que nunca responde, ¿no? Únete a todos y haga una huelga internacional de performance. Incluso ahora, en este momento, estamos nosotros haciendo una manifestación de la huelga internacional de arte de performance. Y si los otros que están a nos ver ahora se desean participar también, pueden participar desde sus casas haciendo huelgas de performance si quieren. Bueno, de todo modo, esto es la idea de pensar en una secuencia de cosas que siempre vuelven, ¿no? Entonces, reformularía la pregunta preguntando, ¿qué es lo que vuelve siempre a Ignacio Pérez Pérez? Sí, para mí vuelve siempre la idea de tránsito, la idea de este, incluso tránsito que me incluye pero me atraviesa. Yo siento que cada vez mi experiencia como individuo no solamente marca lo que hago, sino como que yo me siento acompañado y me siento incluido, me formo parte no solamente de personas, otras formas de vida y estas memorias de otra gente que están aquí ahora en este tiempo de vida. Y esto me ha llevado, por ejemplo, a desarrollar esto que estás mostrando ahora, esta práctica que llaman fotografía de calle y que para mí es como esa celebración de el poder ocupar un espacio como el espacio público, pero que realmente es el espacio donde ocurre la vida entera y poder estar allí y observar y poder, digamos, como ver la extrañeza que tiene y la poética que tiene, la belleza y la sutileza y el misterio que le envuelve, ¿no? Esto es un trabajo. ¿Dirías tú que tú eres uno también un mientras que performero, pero también un fotógrafo? Entonces, un cronista del cotidiano, ¿no? A través de la imagen. Con la fotografía me ocurrió algo muy particular. Que cuando llegué a Finlandia en 2012, en ese tiempo yo participé de muchos eventos que habían aquí en Finlandia de performance, lo cual agradezco muchísimo y reconozco que me ayudó muchísimo a esta transición que todavía vivo de venir de aquel universo, ese otro planeta que es Latinoamérica, a este norte frío y distante en donde vivo, ¿no? En donde las cosas ocurren simplemente de otro modo. De verdad, es una transformación, una transición que bueno, es la vida entera quizás, ¿no? Porque el lenguaje, ¿no? Para mí el lenguaje hablado, la performance fue importantísimo porque fue como una forma de poder comunicarme con otras personas. Una cosa que puede explicar esto también es el amor, porque tú fuiste a la Finlandia por una razón de amor. Entonces, también esto te movió, ¿no? Esto siempre es una de las cosas que hace con que universos enteros se transformen. Veo esto también en tu vida, ¿no? A las cosas que van se cambiando
por esta motivación también. Esta es muy importante, creo. Pero pienso que esto tenía que pasar contigo porque estabas ya en el límite de esta experiencia latina y ahora tenía que tener el otro lado, como dices, que es, pero empezaste radical, ¿no? Porque solo más radical que esto se podría hacer si estuvieras en Rusia, en Siberia o algo así. Porque Finlandia es como si fuera esto, pero muy más light, ¿no? Menos fuerte, menos frío y todo eso. Bueno, a partir de ahí empezaste a hacer performances también en no solo en Finlandia, pero en Europa en general, ¿no? Sí, participé también de la comunidad de performance en Europa. Pues muchos viejos amigos que se puede encontrar en persona y que pues me dieron la bienvenida y se interesaron pues mucho en la oportunidad de yo estar acá y de hacer, pues, mostrar mi trabajo. Pero lo que dijiste, creo que eso es importante poder decirlo aquí, en este contexto que estamos hablando, pues así como dos amigos, aunque nos acompañen este montón de personas viendo este programa. El amor es ese sentimiento por el cual yo he hecho todo lo que he hecho. Yo empecé a escribir poesía porque me enamoré de una muchacha que no estaba interesada en mí, allá en Caracas. Y yo me senté una noche a escribir un poema. Yo reconozco que ahí empezó todo esto, ¿no? Y me dije, ¿a qué edad tenías en esta época, Ignacio? ¿Cuántos años tenías? Esto era final de los años 90, cerca del 2000. O sea, eras muy joven en esta muy época. Joven, muy joven. Sí, sí, sí. 15 o más o menos. Entonces, lo mismo pasó cuando yo comencé a estudiar en la Escuela de Arte. Conocí a Aidana Rico. Aidana se hizo mi compañera y al mismo tiempo mi colega y con quien hicimos proyecto de performanceología juntos. Aidana, que por final va a venir próximo a Perform Latino también, está invitada de todo. Ya dije que viene, entonces tenemos en el futuro la visita también de Aidana. Sí, prosiga. Y luego, pues, cuando me fui de Venezuela, si puedo hacer estos saltos así en el tiempo, pues, como había dicho antes, esta línea biográfica así, para mí es graciosa, ¿no? Yo siento que, como dices, la vida me trae como recurrencias y conexiones tardías. Yo estuve en el 2011 entre Argentina y Chile con la idea de estar, pues, allá mucho más tiempo. Pero justo antes de decidir volver a Venezuela, a finales del 2011, en la calle, en una celebración de fin de año, en Valparaíso, conocí a Katri, que fue mi compañera con quien vine a Finlandia. Entonces, digamos, como que esa historia del amor y de estar enamorado y de seguir, digamos, este espíritu, es lo que me ha marcado. La verdad puedo decir que ha sido también el motor de las decisiones de mi vida entera, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es muy interesante. Cuando nos conocimos en Brasil, en Amazonas. ¿Cómo se llama la ciudad donde nos conocimos? Manaus.
En Manaus. Manaus, la principal ciudad de Amazonas, que muy terriblemente enfrentó algunos de los momentos más terribles de pandemia acá en Brasil, porque han retirado el oxígeno, ¿no? Tuvo una crisis de oxígeno como pasó un poco en Bolivia, ¿no? Entonces fue muy difícil. Manaus ha vivido en estos últimos tiempos una situación muy, muy, muy pesada, muy difícil, ¿no? Pero es una ciudad fantástica, sabemos nosotros, que estaba, esto es una cosa que también tenemos que hablar, que es muy importante, fue uno de los primeros, estaba hablando de esto, estos días también, fue uno de los primeros presupuestos para performance, exclusivos para performance, incluso se decía, era un presupuesto para performance, es un edital del gobierno federal, que hoy ni siquiera se imagina una cosa de esta, en este contexto que estamos, pero era un edital para performance, salones, fotografía. Mira, una parte estaba todo reunido y una parte de performance ha dado origen a tres festivales de performance, uno que se pasó en Río en el mismo año, creo, 2011, con Daniela Labra, este de Manaus, que era de un grupo de artistas de teatro, mira qué interesante. También un otro festival que no me acuerdo ahora, pero era un presupuesto muy pequeño. Y todavía con esto poco que nunca había existido antes y después también no continuó, todos lograron hacer algunos eventos importantes para historia que ya son históricos, ¿no? Sobre todo porque son históricos porque se pasaron y pasaron. En este evento que estuvimos después nos fuimos a Brasilia con Bia Medeiros, que hacía esto en el contexto de la universidad. Y esto seguía por todo el año. Entonces, toda esta historia, toda esta transformación que hablábamos estos días, en la historia de Brasil tiene que ver con eso, ¿no? Con el interés del gobierno que ya no existía más en Venezuela en este momento para vosotros, pero estaba aún muy fuerte. Vuelve de tiempos en tiempos en Argentina ahora, donde ahí está, vuelve en Chile a veces sí, a veces no, y nosotros ahora estamos en el periodo terrible, ¿no? Entonces, cuando hablé con Alexander, incluso hablamos de esto, de los shocks, las mudanzas, los cambios muy violentos. Porque sabes tú que en Finlandia, por ejemplo, todo pasa diferente. Porque me ha olvidado de mencionar, y creo que es importante, que cuando nos fuimos a Tedas Teatteri, no era só una programación de Lena Kela, sino que había este que era el promotor de todo eso, que... ¿Cómo se llama él? Que es muy importante mencionar porque es una persona que respecta al artista. Nos fuimos allá y nos trataron muy bien. Fue el mejor recepción que jamás tuvo, incluso en instituciones brasileñas. No hay nada semejante, ¿no? Entonces, pues esto es evidente, son evidentes las razones de esta diferencia, pero de todo modo hay siempre que mencionar esto, ¿no? Claro. Entonces, nosotros tenemos que contar también con estas cosas que para algunos es como infantiles, piegas, todo eso, pero son importantes como el amor, porque si no tienes esto, no tienes más nada, tienes muy poco para que se pueda movimentar, ¿no? Entonces tiene que inventar una disciplina que es una disciplina basada en el amor, ¿no? Si no, no sobrevives, ¿no?
Este es el fundamental. Quería que hablaste, quería volver a la obra propiamente, ¿no? Entonces, una vez más, vamos al Vimeo para que haga comentarios. Vamos a ver si logramos hacerlo. Comentarios sobre las cosas que tenemos acá. Aquí, déjame colocar. Por ejemplo, sobre esta performance que me llamó la atención, el peso de la nada. Acá. Quería que se puede comentar esto. Esto ocurrió en la ciudad de Córdoba, Argentina. Fue una acción para la cámara que ocurrió enfrente a la residencia de la artista Verónica Meloni, amiga, colega, a quien visité en ese viaje que hice cuando me fui de Venezuela en el año 2010. Y estuve luego en Argentina, en Chile, ya luego de vuelta a Venezuela, pasé por Córdoba y le visité, hicimos esta acción y fue básicamente ocupar este espacio destinado para automóviles. Pusimos un peso en esta máquina y esa es la imagen que está ahí al principio, es un peso. Activamos esta máquina que es, ¿cómo se llama? El parquímetro. Sí. Y durante una hora estuvimos allí parados, ocupando ese espacio. Y la verdad estuvimos intentando no hacer nada, pero hacía un sol tan fuerte, recuerdo, que yo en un momento ayudé a mi amiga Verónica un poco a hacerle sombra. Y y bueno, se convirtió, digamos, un poco en esa acción, en sobrevivir ese sol, esa luz. El tigre en la sombra, ya que hablaste de sombra, vamos a hablar de una otra acción de sombra. Esta tiene un sonido. ¿Esta acción es en dónde, Ignacio? Esto es en el centro de Caracas. Centro de Caracas. Luego sabemos que es Latinoamérica porque el sonido es muy fuerte. Sí, y aquí está realmente bajito el volumen. Es lo que hace es el diseño de tu sombra, ¿no? Sí, yo estuve durante 3 horas. Desde las 9 de la mañana hasta al mediodía, pintando. Es un duracional. Es una performance duracional. Un poco más. Luego pintaba cada sombra, ponía este objeto que era como una especie de... Dejadme quedar sin sonido. No sé si puede cambiar para sí sonido para que podamos comentar mejor. Un poco más adelante. Sigues haciendo la sombra. 2 sombras ahora. Sí, porque también hay el cambio de sol, ¿no? La sombra del tigre. Bueno, esto es muy diferente de como esta acá. ¿Qué me dices de esto? Dejar la computadora hacer su trabajo.
Esto me suena más como las performances de los años 70, ¿no? Como una cosa más referenciada a una historia de performance. ¿También es en Caracas o no? Esto es en Buenos Aires. Buenos Aires. Ah, Dígeme acá Juan en Carlos Urrutia dónde. es el artista que está en esa imagen. Me gustaría decir que él es un compañero, amigo, colega, artista, quien particularmente no hace performance, pero se vio muy interesado en performance, en la acción. Nos acompañó muchas veces cuando hicimos trabajos allá en Caracas. Y pues yo puedo decir que me gustaba mucho también documentar a mis amigos. Esto es en Finlandia, Esto es aquí en Finlandia. que es como si fuera una meditación muy difícil al final, porque es enfrentar el frío intenso, ¿no? Que probablemente estaba insoportable. Esa performance continúa cada invierno. Cada Así. invierno. Y estoy aquí en Finlandia así, sobreviviendo los cambios del clima y del mundo. ¿Esta también es en Finlandia o no? Me parece que esta es más antigua, ¿no? La Sinfonía Matador. Debo decir que esta selección de videos son sobre todo videos de performance como pensadas para la cámara, ¿no? Y que muchas de estas performances ocurrieron en el contexto de, por ejemplo, viajes o situaciones en las que no estaba más o menos como la idea de hacer algo, pero que así, ¿no? Espontáneamente en un parque en Chile, en el sur de Chile. Estábamos acampando y había una cantidad de mosquitos muy grandes que nos azotaban a cada momento. Entonces yo sentí la necesidad de hacer algo con ellos y se me ocurrió pues hacer este video que es como emular la idea de dirigir una orquesta, ¿no? Son tan grandes que se ve incluso en la imagen el tamaño de los monstruos que eran estos mosquitos. Como te das cuenta, yo me gustaría decir que en esta selección, por ejemplo, de videos que mostraste ahora, las situaciones son las que crean mi respuesta, ¿no? Como performance. Son esas situaciones Sí. a las que yo, digamos, me veo como puesto o respondiendo o comunicándome o recreando este contexto. Bueno, Y esto me da la oportunidad de hablar de una cosa. Esto me da la oportunidad de hablar de una cosa muy interesante, que es la idea del contexto de que ha involucrado a Janusz Wyszynski en su libro. La idea de que me acuerdo que cuando viniste acá a Bahía, que hiciste una performance. Para empezar un proyecto que era también un proyecto de extensión como este, pero no logró éxito, no siguió se presentando, pero al fin logramos por lo menos hacer la performance contigo en Secult. En esta ocasión me pidió tú, son los bastidores que a veces las personas no saben. Me demandó tú de irse un día previo para ver cómo era el espacio, todo eso, para qué pensabas, para pensar, o una hora previa, no sé, para que vistes. Después te fuiste hasta las tiendas para comprar las cosas que necesitaba para hacer la performance. Incluso compraste esto,
¿no? ¿Te acuerdas? Sí, Esta dulce que está conmigo hasta hoy, que dejaste conmigo. Lo compramos, sí, la luz, la claridad, ¿no? Lo compramos y después tú hiciste la performance. Entonces, me interesa mucho hablar de esto porque hay siempre este discurso, bueno, los performeros son personas que no hacen nada, que llegan en el momento, inventan algo y todo eso es una fraude y todo más. Entonces, quería hablar un poco de esta metodología, ¿no? ¿Cómo lidiar? Creo que la performance y sobre todo la performance que tú haces es una performance que piensa a partir de un acontecimiento, ¿no? Es una forma de creación que es un poco una forma contemporánea muy importante que se entrega al contexto y a partir del contexto eso vienen las ideas y empieza esto de hacer las cosas, como tú hiciste, por ejemplo, con un aparato de televisión roto que estaba ya y que tú lo colocaste e incluso se transformó en un tótem durante unos tiempos, se quedó allá como una memoria de la performance. No sé, Oh. no sé si te hablé de esto, pero de todo modo, esto pasó, ¿no? Y la memoria del evento fue muy importante, incluso para garantizar que aquel espacio seguiese de aquel modo como un espacio de performance. Y hasta hoy, este espacio en Secut que es un espacio que no está muy claro cuál es la finalidad de este espacio. Es un espacio amplio que cuando yo de el laboratorio de performance lo utilizamos casi todos los días, ¿no? Se podría incluso llamar este espacio de espacio Ignacio Pérez, porque fue como que inaugurado por tú, y que después se cambió en cine, se cambió en varias en varias cosas, incluso es un espacio que es por ejemplo, las fotos que son sacadas de nosotros, que a veces aparecen en Facebook del grupo de profesores de Secut, está siempre en las escaleras de este espacio, ¿no? Entonces, quería que hablaste un poco de este encuentro con las cosas de la respuesta que construye, pensando en tus trabajos recientes, cómo viene haciendo esto, porque estás en una ciudad muy pequeña, con pocos estímulos para esto, ¿no? Esta respuesta a lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Es básicamente el encuentro de mi poder creativo con este instante, de este ahora, de este estar aquí, consciente y percibiendo que la posibilidad que hay en este estar, ¿no? Y lo que la imaginación comienza a invitarme a participar, ¿no? Y cómo estas cosas que están rodeándome comienzan a también modificar esta imaginación. No sé, yo puedo decir que el caminar es muy importante en mi práctica artística porque es cuando puedo poner en marcha este proceso de creación, que al mismo tiempo es el momento en que está ocurriendo lo que hago como arte, pero al mismo tiempo es el momento en que se está gestando lo siguiente. En el caso de cuando estuve allá en Santo Amaro, la universidad donde me invitaste a participar en tu evento, yo estuve haciendo una caminata antes de hacer la performance y recuerdo que las cosas que hicieron parte de lo que presenté allá vinieron, pues es como estar un poco
consciente de lo que está allí, la potencialidad que todas estas cosas tienen. O sea, y cuando digo cosas, también me refiero a la arquitectura, la propiedad, los objetos físicos, pero también situaciones como el hecho de que uno pueda hacer cosas o no, se puede prender fuego o no, este tipo, las reglas de los lugares, ¿no? Sí. Las performatividades que ya existen predefinidas para cada lugar y para cada contexto. Es como ese proceso de leer este texto. Uh-huh. Y tomarlo como material. Esto, claro, no sé, en Venezuela quizás yo caminando, cuando empecé a tomar fotos y a estudiar en la escuela de arte, esto era una práctica constante. O sea, no podría como diferenciarla así de algo que decidí un día que fuera como mi obra o mi forma de hacer arte, sino que, digamos, naturalmente yo me di cuenta que ese era el modo de hacer. Preciso, porque esto es nuestra propia vida en Latinoamérica. O sea, si no hacemos esto, esta lectura semiótica de todas las cosas, ¿cómo sobrevivir, no? Solo sobrevivimos porque sabemos leer el espacio, leer las personas, leer el contexto, todo a vuelta para comprender lo que y comprender de inmediato lo que pasa, ¿no? Porque tiene que hacer esta semiótica flash, ¿no? Rapidísimo, ¿no? Sí. En Caracas es algo que se llama estar mosca. Estar mosca. Y es básicamente, ¿sabes qué? Que tienes muchos ojos y está. Ah, qué bueno. Cosa que puede pasar. Porque acá hay una jiria que no se usa más en Río, que es moscando. Moscando es el contrario, pero es la misma cosa. O sea, estás como una mosca abandonada que no está percibiendo que puede ser muerta, ¿no? Entonces estás moscando, estás distraído, ¿no? Ah. Que es un sentido inverso de la misma cosa, ¿no? Vea que todas estas semánticas están presentes, o sea, que para no queriendo hacer un trocar letras, pero de todo modo es como la presencia, la construcción de la presencia es esencial para la propia vida, ¿no? No se está vivo si no se está presente siempre, ¿no? Tiene que tener esta tensión, que es una tensión también siempre, ¿no? A ver las cosas. Y ¿sabes qué? Cuando tú mencionas sobre Latinoamérica, porque como también me preguntaste cómo se ha transformado en el contexto de la pandemia y el hecho sí, de estar sí. en este otro planeta, en Finlandia. Claro, aquí la verdad ocurre de otro modo. Yo sigo teniendo, digamos, esta forma de, uh-huh, de proceso creativo. Siempre salgo con mi cámara fotográfica. ¿Aún tiene la GoPro o no? No, esta cámara fotográfica ya casi no la uso. Ah, sí. Porque me acuerdo que te interesaba muchísimo, sí, me acuerdo bien. Con la idea de la acción, ¿no? De tenerla está como incorporada en el cuerpo. Sí, sí. Cuando estoy en la calle fotografiando lo que ocurre afuera, me pasa que, bueno, uno, siento que yo mismo estoy haciendo una performance. En este pueblo donde me vine a vivir hace un año,
a 5 horas de Helsinki, soy quizás como el único, no, somos dos estudiantes extranjeros en esta escuela de arte, en la que estoy ahora estudiando. Y bueno, pues es un performance estar acá, ¿no? Sí, claro. En el sentido de que, bueno, soy el centro de muchas miradas y la gente se pregunta muchas cosas y algunas son más curiosas, se atreven a acercarse que otras. Entonces, esto para mí forma parte, ¿no?, de lo que estoy ahora investigando en este proceso de estudiar arte aquí en la escuela. Que, por cierto, vine gracias a que supe que Apo Korkeaoya, que era el organizador del evento donde estuvimos en Turku, él es el, forma parte de la materia de performance en esta escuela. Ah, qué bueno. Ah, sí, tú tenías me hablado de eso, que Apo estaba ahí también. Qué bueno. Que es una persona, no solo alguno que tiene una actuación como profesor, pero también no es al mismo tiempo el profesor en el sentido tradicional, sino que tiene esta visión, ¿no?, de performero también. Sabes que estaba mirando a nosotros ahora este cuadro que está ahí y me pareció que tú estabas en el sitio del artista y yo estaba en el sitio del teórico que hace las explicaciones para el trabajo del artista. Entonces me resolví cambiar todo eso por la primera vez. Entonces voy a cambiar totalmente, mostrar que también estamos acá con Helio Echica, con todo eso, con los parangolés, ¿no?, y con el Club de Regatas de Botafogo, para decir que también el profesor, que también soy, también es alguno que no está solo sentado en su cadera, sino que está en movimiento también en el espacio, y que el espacio también se cambia todo. Y con esto vamos a cerrar esta presentación de Ignacio Pérez Pérez en el Perfolatino. Y agradezco anticipadamente a todos que vinieron a ver a nosotros acá, sobre todo a Ignacio, que estuve conozco en esta una hora y media de discusión sobre performance, la performance del mundo, la performance de Brasil, la performance de Latinoamérica, las cataratas de Iguazú. Querido, muchísimo obrigado por venir acá. Sabía que contigo tenía los estímulos para hacer algo menos convencional, que siempre lo hago más convencional, ¿no? Sabes de esto. Entonces, pero tengo que explicar al público que no despliego el iPhone que utilizo como cámara porque ya está con la batería rota, ¿no? ¿No? Ignacio sigue siendo un estudiante, yo sigo siendo un estudiante, entonces esto no significa que hay la tradicional separación entre teoría y práctica. Nosotros estamos acá juntos. Estamos, querido, bien. Gracias. Te dejo gracias, la palabra para sí, decir sus últimas palabras. Muchas gracias por la oportunidad. Ha sido este ejercicio de poner la voz, traer recuerdos, poner aquí a mis compañeros en comunicación con compañeros. Veo que tienes ahí a Team Maya. Team Maya, sí, está acá. Maya. Con nuestros recuerdos y con las promesas de hacer más
Estamos planeando una segunda Slavic Tropicalia, entonces te ruego que hables de este programa con tus amigos en Finlandia, con tus amigos todos. Vamos a publicar esto lo máximo, el programa que se publica, está siendo publicado hoy, pero estamos planeando antes, el 17 de junio. Hoy es 17 de junio. Hoy estamos en el... Ok. Estamos en el presente del futuro. Entonces, gracias muchísimo, querido sí. Ignacio. Cuando yo estuve en este lugar... Sí, las cataratas de Iguazú, en Iguazú, la frontera sí, con... La triple frontera. Sí. Yo conocí a un hombre a quien le pregunté, él parecía saber cosas. Yo le pregunté, ¿qué son las fronteras? Me pareció curioso que en este lugar ocurriera este fenómeno que llaman las triples fronteras, dado la distribución, ¿no?, del río. Y él me respondió, las fronteras existen para ser cruzadas. Entonces... Vamos a hacer el cruce de las fronteras. Estoy aquí, estoy allá. Muchas gracias. Estamos juntos. Gracias, querido. Voy a te pedir que te quedes ahí porque voy a encerrar el programa, pero seguimos hablando. A todos los que asistieron y todos que van a asistir, gracias muchísimo. Este fue el cuarto Perfolatino. El mes próximo, recuérdate, todos los meses, una vez por mes, en tercer jueves a las 15 horas, estamos acá en Canal Arte Al Vivo, que es un proyecto de extensión del Centro de Cultura, Lenguaje y Tecnologías Aplicadas de la Universidad Federal del Recôncavo de Bahía, Brasil. Estamos acá para conversar con nuestros hermanos de otros. En el mes próximo, en julio, tenemos un nuevo invitado, una nueva invitada para esta charla. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta el mes próximo. Chao.